Ya estamos acá con Denise y también está Doña Armi con nosotros y empezamos con este plato súper, súper fácil, súper rico, ¿eh? Bueno. Vamos a contar algo que adelantamos, ¿eh? Mediante empezar el programa teníamos ya unas pechugas de pollo pionero cocinando acá, sí. Hirviendo con un poquito de caldo, algunas verduritas, voy a retirar esto y lo que vamos a hacer con estas pechuguitas es desmenuzar, Doña Armi, ¿eh? Sí. Ahí está, tengo entonces dos pechugas usé, o sea, serían cuatro mitades. Ahora agrego un toquecito de aceite de oliva, le vamos a colocar cebolla, apenas cebolla, ¿eh? Una cucharada más o menos, no mucho, no hace falta porque va a ser más que nada la guarnición y va a acompañar eso, ¿eh? Así que ahí mismo esto tendríamos que sellar un poquito más, agregamos un toquecito de sal para que vaya sudando también ya la cebolla y agregamos el arroz, en este caso parvorizado de primicia, ahí adentro una tacita de arroz y ustedes ya saben que más o menos vamos del doble al triple de agua. Dependiendo de qué tipo de arroz. Hace un muy bien, Doña Armi. Mejoramos bien esto. Tenemos ya un poquito de. Teníamos ya sal, aceite de oliva, cebolla, arroz. Solamente nos falta agregar un arroz clásico que ya tenemos. Así que usted ya sabe, si quiere tener un arroz, por más que sea un arroz sencillo, llamando como un estrogonoff, pero cremoso. Lo servimos con queso súper picante, muy, muy rico. Mira, voy a retirar un ratito. De la cocina peruana, de la cocina peruana. Mira, tenemos ahí ya cebolla, aceite de oliva acá adentro. Y lo que vamos a hacer es empezar a rehogar esto. Así que rehogamos bien, bien, bien. Esta cebolla va a estar súper, súper rica. Ahí importante que no exceda mucho la temperatura. Ahí está, gracias a nuestro extractor que tenemos ya aquí listo. No sentimos ningún aroma. Sí. Así que ahí estamos. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ya es apicola aroma obsoleto. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Ya es apicola aroma obsoleto. ¿Por qué, Doña Armi? Es una palabra que me salió nomás. Le salió muy bien. Salsa de ajo. Ahí está, salsa de ajo de primicia. Y amarillo es como un picante, un ají picante, una especie de y nuestro, vamos a decir. Que es de color amarillo, que se seca. Esto ya se consigue en algunos supermercados. Así secado ya. Claro, seco o se consigue también así molido. Si no, se consigue de la zona del mercado 4, en el mercado 4 en la zona donde están los bolivianos, ellos también venden. Es súper rico de sabor y es un picante que tiene mucho sabor, a diferencia de los famosos picantes que conocemos, que tienen un sabor muy fuerte, o sea, un picante muy fuerte y nos resta un poquito del sabor, Denise. Está buenísimo esto, tiene muy buen sabor y adentro esto tiene semillitas. Si ustedes consiguen estos, lo que tienen que hacer es, ahí voy a romper uno para que vean, retirarle las semillas. Le sacan la semilla y esto pueden molinar. Incluso de una manera muy, muy fácil, ahí. Y lo que hacemos es colocar ahora el ají picante. ¿Cuánto es picante de acuerdo a lo que cada uno pueda comer? Yo le voy a colocar una cucharada medio grande, así que vamos a comer bien, bien picante. Bien, bien picante, ¿eh? Ahí está, mezclamos bien, que en el aceite se vaya infusionando también esta especia. Así que muy rico esto. Ay, ya se escucha su olor. Se siente el aroma, ¿verdad, Doña Armi? Se siente en el ambiente. Vamos a poner un toquecito más, ¿qué decís? Ahí está. ¿Puedo decir? Incluso se puede combinar también con algo que se llama palillo, que da color, que es como la cúrcuma peruana, que está muy buena también. ¿Nos vas a hacer llorar? No, pero de sabor. Ah, ahí está, muy bien. Mezclamos bien esto. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a utilizar el caldo de pollo. Tenemos caldo de pollo. Ahí está. Ahí. El agua no, el caldo de pollo, sí, ahí está. Caldito de pollo adentro, ahí agregamos caldito de pollo. Y lo que vamos a dejar es que se vayan ablandando bien, bien todo esto. Esta sopa la vamos a espesar de forma tradicional, se hace espesando con miga de pan, Denise. Ah, mira. Sí, un pan de esos viejos, de los que usted tiene enseñado en su casa, que ya no comió ayer o antes de ayer. Hay que pelar bien y le va a quedar solamente la miga. Así que dos pancitos adentro. Mira esto, un poco ese, porque yo no sabía. ¿Qué? Esto va a ayudar a espesar, no sabes lo rico que va a quedar. Parece así como que muy raro, Ruth, pero es muy, muy rico, ¿eh? Bueno, es diferente. Un pedacito de tu pollo. ¿Qué le pionero? Ah, me muero de hambre. Ahí está, muy bien, ahí está. Y en la cantina hizo la gente empanada de jamón y queso. No, empanada de jamón y queso no. No, ahí está, muy bien, mezclamos bien esto. Se va a empezar a deshacer el pan y ahí mismo se va a ir formando la salsita. Y lo que vamos a tener también para acompañar esto va a ser leche evaporada. La leche evaporada es como una crema de leche de tenor graso más bajo. Es como una crema de leche que se le retiró el suero de ¿está? Okay. Así que ya, bien así. En la tita, ahí está. En la tita y es un ingrediente típico, típico. Ahí está, bien cremosa, ¿ves? Es un ingrediente. Y ese ya hay normal. Ah, sí. Sí, ya hay en el supermercado. Una leche bien cremosa, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Se usa mucho para la famosa torta de tres leches. Ah, si sí. No tiene leche evaporada, no es tres leches. Ah, bueno. No, no es. Y típico, las tres leches son uno.
evaporada, la otra es en polvo y condensada, la otra es no, condensada. Ah. Y crema de leche, doña Dani, ¿eh? Ese está muy pocora. Ah, sí, usted tiene que aprender más de gastronomía. Sí. Muy bien, ahí está, colocamos entonces más caldito y lo que hacemos ahora es colocarle ya sal, ya le pusimos, ¿verdad? Sí. Pimienta nos vamos a reservar el día de hoy, ¿eh? Bueno. Y lo que vamos a hacer es colocarle ya, claro, la leche evaporada adentro, ¿eh? Leche evaporada, no sabes lo rico que va a estar esto al inicio. Pero esto vamos a dejar evaporar, se tiene que evaporar un poquitito más. Y lo que vamos a hacer con el pollo, doña, en su casa, usted, mientras tanto, va a ir deshaciendo. Ahí vamos a ir deshaciendo así, doña Armi, ¿eh? Sí. Está caliente todavía, ¿eh? Ahí vamos, no te quemes. Deshacemos bien esto, vamos a juntar todo, acompañamos con el arroz y después terminamos con un poquito de queso parmesano en cantidad. Espera, ¿el pollo metemos allá adentro? El pollo se va a venir acá, pero eso vamos a verlo todo. Ah, bueno, dale. Esto vamos a desmenuzar un ratito más. Está muy caliente, me voy a llevar con un tenedorcito y ahí ya estamos. Así que súper fácil este plato. Muy bien. Acá viene, señora. Señora, señor también, que nos ve siempre. Este pollo desmenuzado. La doña que está en la casa va a hacer este plato. Ahí está. Una delicia, Sani, este plato, ¿eh? Sí. Quiero probar. Sí, ya te voy a hacer. Después con el huevo y la aceituna. ¿O qué era que le ponías después? Sí, ¿viste la aceituna negra? Mira, esto mezclamos bien. Dios mío, esto está rico. Fácil, es fácil. ¿Cómo hace para que el arroz te salga bien semiseco así? ¿Te gusta primero? Allá ve. Dry right. Muy bien, ahí está. Muy bien, le colocamos ya. ¡Qué rico! Ahora sí, primero tenés que probar. Este es el sancocho. No, el sancocho es otro, el sancocho peruano. Ahí está, mezclamos bien. Ahí. Qué vamos, cosa vamos a ponerle este más queso. ¿Te gusta el queso? Ah. Como siempre, ahí le hacemos como una basecita. Ahí. Y ahí entonces vamos retirándole todo el carozo. En cuatro partecitas. También se pueden comprar las que vienen sin carozo, ¿eh? Sí. Kovaleski nomás estaba muy apurado y trajo ya más esta. Más caro parece que ya viene sin. Claro, Sani. Sí, por Yopu, porque estas son más baratas. Me compró esta. Y hay un aparatito quita carozo también. Sí, también. ¿Qué si me quieren regalar? Bueno, no te va a regalar. Voy a detenerlo, no sabes, ¿no? No, pero otro para el canal, Sani. Así nos llevo y traigo. Ah. Ahí está. Ahora sí. Esto ya está listo, ¿eh? Ahí ya está listo. Terminamos bien. De Querétaro. Tenemos pedidos de ajiaco. Sopa de papas. ¿Esa es colombiano? Colombiano, sí, sí, sí. Ahí está. Ah, bueno. Muy bien. Las arepas también, ¿eh? Así que ay, qué rico. Voy a ver si puede venir un amigo a enseñarnos a hacer arepa. Un colombiano. Ay, dale, na, por favor. Capísimo. ¡Tráele! Bueno, muy bien. Esto ya está listo. Retiramos un poquito acá. Sacamos el calor y esto ya está listo. Lo único que nos queda es ir sirviendo esto con abundante arroz. Para vamos este a mezclar ahora. Por hoy. Por hoy. Esa es la realidad. Pedimos este es disculpas, muy fashion, ¿eh? Pero el otro es la realidad. Sí. Este es realidad expectativa. Sí. No. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Claro. Vamos a mezclar. Oh. Sí. Ahí está, mezclamos bien. Claro, y en el interior bomba. Se sigue comiendo medio y medio, ¿verdad? Por medio ejemplo, fideo y la ensalada al lado. Claro. Y hay gente que agarra un plato de fideo con la ensalada.